Canto la dona. Adonai es aquí. Gadol Adonai. Y el Gadol ¡Eso! ¡Shabbat shalom, familia! Elohim lanu mahasebaot es rabesarot miskabeo. Elohim lanu mahasebaot es rabesarot miskabeo. ¡Shalom, Joaquín! Sebaos, písame hoy. Sela, Jacob, Sela. Sela, Adonai Sebaot imanu, Elohei Yaakov, Sela, 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 Elohei Yaakov, Sela, Sela, Adonai Sebaot imanu, Sela, Sela, Sela. Oye, Akelin, que me está mirando ahora en vivo, ¿me podrías decir, estás viendo el video? Porque traté de entrar por otro lado y no me lo muestra. Ok. Muy bien. Mitzameo. Mitzameo. Oh, papá. Buenas tardes, familia. Buenas tardes. Gracias por estar conmigo, a estar en este día que estamos presentando la porción de la semana, la parashá. Estamos en vivo totalmente y mientras estemos haciendo este estudio de esta tarde, la ventaja que va a tener hoy, por ejemplo, es que va a poder hacernos sus comentarios, nos va a poder escribir y va a poder hacer sus preguntas que sean referente al tema. Y cuando déjame cerrar esta página, esto aquí que tengo, ajá, déjame cerrar aquí un momentito. Ahora que estamos en vivo, pues puede hacer preguntas acerca del tema, podemos conversar un rato y podemos mientras se está preparando para el Shabbat, me imagino que algunos todavía
no han entrado en el Shabbat, pero los videos normalmente salen grabados, y hoy pues he tenido muchas complicaciones. Las últimas semanas ha sido un reto bastante grande para poder grabar los videos, y hasta para salir en vivo nos ha dado mucho problema la computadora que yo tengo. Pues no sé qué le pasa, y he hecho todo lo posible por mantenerme ahí, pero bueno, no importa. Hoy estamos aquí, estamos listos, vamos a comenzar el estudio de la porción. Normalmente yo uso una Biblia electrónica, que para mí es más conveniente cuando estoy enseñando, por la sencilla razón de que puedo ir rápido a buscar los versos y encontrar todo lo que necesitamos para ir mientras vamos trabajando, ¿ok? So, así que vamos a comenzar con este nuevo reto de las próximas semanas. Hoy es la sexta semana de llegamos a la sexta semana del conteo de los días hacia Shavuot, ¿ok? O sea que ya la semana próxima vamos a estar celebrando la fiesta de Shavuot, regocijándonos en el Padre Eterno, en su fiesta y en sus moadín, en sus citas divinas. Espero que lo disfruten, que de verdad que esta travesía que hemos llevado poco a poco allí en estas últimas 49, en estas últimas semanas, siete Shabbats, hoy es el sexto, ya la semana que viene terminamos el conteo y hacemos la fiesta. Espero que ustedes se regocijen, que entre en ese tiempo, en esa etapa del Señor, de vida con el Señor, ¿ok? Bueno, hoy vamos a comenzar el libro de, comúnmente se llama como el libro de Números, es el libro de Bat Midbar, según dice en la Torá, el libro se llama Bat Midbar, y ya lo voy a explicar acerca del nombre del libro, y vamos a hablar un poquito acerca de ese nombre y en general, cosas que suceden en general acerca de ese libro. Ahí al principio del libro, pues hay un conteo, hay un censo, después hay unos eventos que van a ir ocurriendo durante este libro, pero me gustaría que usted pues nos juntáramos y uniéramos nuestros pensamientos para ir viendo cómo el libro de Bat Midbar, el libro de Números, nos muestra una revelación profunda del camino de Elohim. En serio, hay una profundidad, no solamente en el nombre del libro, en los eventos que ocurren durante este libro que vamos a estar estudiando. Es bien importante que usted se mantenga conectado en esa línea de lo que estamos haciendo, porque el conocer lo que pasa durante este libro, créame, conocer lo que pasa durante este libro nos va a ayudar en nuestra vida espiritual, en nuestra relación con el Eterno, en nuestra intimidad con el Eterno. Este quien les habla es el Pastor Gabriel Paredes, no me había presentado. Pastor Gabriel Paredes, pastor de la Congregación Casa de Israel Yará, aquí ubicada en el mismo centro de la Florida Central. Estamos en la 6311, anote nuestra dirección para cuando quiera visitarnos, 6311 US 1792, al norte de la ciudad de Davenport, en la Florida, norte de la ciudad de Davenport. Ahí tenemos una hermosa congregación, un grupo de familias hermosas que nos congregamos, adoramos al Padre Eterno, estudiamos la Torá, estudiamos a nuestro Mesías Yeshua y nos envolvemos siempre en el estudio. Precisamente Pablo habló acerca de la adoración y que nuestra adoración fuera con el entendimiento. So, no solamente adorar porque sabemos que hay un ser supremo allá arriba, sino conocer lo que a ese ser supremo le agrada. Si nosotros dedicamos tiempo para el estudio, él se agrada de que dediquemos tiempo para el estudio. ¿Por qué razón? Porque cuando usted estudia, cuando usted se prepara y usted comienza a profundizar en las escrituras, a conocer las escrituras, no solamente por lo que emocionalmente podemos percibir o sentir o lo que emocionalmente recibimos cuando de repente leemos un verso y me parece que me tocó mi corazón, sino que nosotros, eso no es malo. Hay un nivel de,
más elevado, y es cuando nosotros vamos y buscamos el trasfondo de las escrituras, el trasfondo de los personajes bíblicos, el estilo de vida que ellos llevaban, para poder ir y entender cuál era el propósito y la razón por la cual Elohim habló de la manera que él habló. Y ahora en este libro vamos a encontrar muchísima riqueza en lo que se refiere a la aplicación, el caminar en los mandamientos. Voy a ir a la escritura. No le puedo proyectar la escritura en la pantalla. Estamos en vivo y estoy directo a través del YouTube. Pero sí, le voy a leer la escritura y espero que usted la tenga también en su tiempo. Si es que todavía está corriendo la cocina preparándose para el Shabbat, o si ya pasó el tiempo de preparación y ahora se pudo tomar este tiempito para escucharnos. Y algunos de ustedes que yo sé que lo hacen, que están preparándose, están comiendo, o que quizás ya están conversando y están escuchando, la tienen ahí en el televisor, en el iPad, la tienen ahí en el celular y están escuchando el programa, pues créame, confíe que le voy a leer la escritura y después usted va y lo verifica, ¿ok? Números capítulo 1. En el libro de Números dice de la siguiente manera: habló Adonai a Moshe o a Moisés en el desierto de Sinaí. Mire, importante, ¿dónde fue que le habló? Elohim le habló a Moisés. Habló Jehová Elohim en el desierto de Sinaí. En el desierto de Sinaí es precisamente donde se encuentra el lugar en que él se manifestó. El Elohim eterno se manifestó a todo el pueblo y le habló directamente y le dio los mandamientos. Y ellos tuvieron una experiencia en la que ellos, mientras estaban ahí, cerca de la montaña, en el monte Sinaí, ellos vieron el terremoto, vieron el humo, vieron el fuego en el tope de la montaña, escucharon el sonido del shofar. No solamente escucharon los mandamientos, sino que hay varias versiones de la Torá donde nos indica que ellos vieron los mandamientos, vieron la palabra del Señor. Eso es bien importante, bien interesante de entenderlo, porque ellos, ¿cómo tú ves la palabra de Elohim? Y hay muchas explicaciones de los sabios donde dice que ellos pudieron ver el resplandor de cada letra del abecedario y vieron las palabras salir y la pudieron leer y vieron la voz de Elohim. No solamente la oyeron, sino que la vieron, percibieron el terremoto, oyeron el shofar, vieron el humo y todo fue una experiencia que cubrió todos los sentidos del pueblo de Israel mientras ellos recibían la Torá. Eso fue lo que causó que ellos se asustaran y dijeran: no, yo, mira, tenemos miedo de morir. Moisés, habla tú con Elohim y lo que él te diga a ti nosotros haremos. Y ahí es donde Moshe confirmó su llamado de profeta, su llamado de líder, de caudillo. Elohim lo confirmó delante de todo el pueblo, y por eso es que Moisés se considera el profeta más grande que ha venido o que ha habido, siendo Moisés el que recibió la Torá. ¿Ok? Ahora, mire lo que dice entonces: Jehová habló a Moisés en el desierto. Y entonces vamos a detenernos un momentito para entender qué es lo que significa la palabra Bamidbar. La palabra Bamidbar, que es la palabra en el desierto, el nombre del libro se llama Bamidbar, tiene una importancia grande para que nosotros entendamos el resto del libro y entendamos el resto del mensaje que Elohim tiene a través de este libro. So, vamos a entenderlo bien. La palabra Bamidbar es una palabra compuesta, porque en realidad la palabra desierto es Midbar. Bamidbar significa en, la palabra Ba es como en Bereshit. Bereshit es en el principio. Pues Bamidbar es en el desierto, que básicamente es un lugar.
¿Ok? So, así, por eso es que cuando nosotros leemos en el hebreo este tipo de reglas de ortografía del hebreo antiguo, nos damos cuenta que el decir Bamidbar o decir Bereshit, la letra B, ¿verdad? Esa letra es la que implica que no solamente es un tiempo, sino es un lugar. So, no solamente indica que es un tiempo, sino que también indica que es un lugar. So, cuando nosotros oímos la palabra Bamidbar, allí literalmente entendemos que es un lugar porque está refiriéndose a un desierto. So, el desierto es tangible. El desierto está ahí, es tangible. Por eso Bamidbar, Midbar, es un lugar. Pero cuando tú escuches la palabra Bereshit, también usa la B. ¿Y por qué se usa B? B, en vez de Midbar se dice Ba, porque en el hebreo la letra Resh, por ejemplo, tiene el sonido Resh con E. Pues ahí entonces la B le toma el sonido de la R, Re, por eso dice Bereshit. Y en el Midbar, la palabra Midbar es la Mem, la letra Mem le añade el sonido a la A, a la B, y como es Midbar, Bar, esa palabra suena como femenina, digamos. Casi toda la palabra en español femenino es la o ella. Pues entonces por eso se le dice Bamidbar. Y ahí es donde usted encuentra el parecido de Bereshit y Bamidbar. So, en el caso de Bamidbar es un lugar, un espacio. ¿Okay? Ahora, la palabra Midbar es una palabra compuesta también que tiene una raíz. La raíz de la palabra Midbar es Dabar. ¿Ok? So, Dabar lo que significa en el hebreo es palabra. Pero más allá de palabra, la palabra Midbar lo que significa es colocar en orden, poner en orden. So, no solamente implica, Dabar implica decir algo, sino decir algo en orden. Por ejemplo, cuando usted va a escribir una palabra, vamos a suponer que usted siempre usa el mismo ejemplo. La palabra luz, hay un abecedario que nosotros tenemos, que es el abecedario de la lengua española. Y en el abecedario, para escribir la palabra luz, usted coloca la letra L, U, Z, y entonces busca el orden. Y cuando busca el orden de las letras, las coloca en orden. L, U, Z, y ahí entonces ese orden crea una palabra, luz. Si yo pongo la U primero, después la L, después la Z, diría ULF. ¿Qué significa ULF para nosotros en español? No tiene ningún sentido. Pero si nosotros la colocamos en orden, entonces la palabra luz, las letras L, U, Z tiene sentido para los que sabemos español, significa luz, ¿ok? Luz, la luz, lo que ilumina. So, en el caso de la palabra Midbar, la raíz etimológica de esa palabra es Dabar, y Dabar significa colocar en orden, y al colocar en orden, entonces tú entiendes lo que tiene que decir. Entonces entiendes cuál es la expresión, ¿verdad? Del Padre Celestial. Ahora bien, yo, claro, por favor, no me vaya a cortar. Yo sé que es un poquito tedioso el estudiar, hablar de estas cosas, pero créanme que es importante. We going somewhere. So, vamos a ir a un sitio. Mire, Midbar significa en el desierto. Dabar, que es la palabra original, significa palabra. Y la raíz etimológica de palabra es poner en orden. Dabar es colocar en orden. Entonces, ¿qué es lo que colocamos en orden? Las letras, de manera que entendamos. Ahora, cuando el Padre Celestial te agarra y te lleva para el desierto, es porque él quiere poner su palabra en orden en el desierto. Ahora bien, vamos a la palabra Bamidbar, desierto como tal.
Normalmente, nosotros que estamos acostumbrados a vivir en ciudades, yo me crié en la metrópoli de Caracas, Venezuela, en la ciudad llena de edificios y carreteras y automóviles y normalmente nosotros porque tenemos semáforos y tenemos rayas en la carretera y tenemos un fiscal que detiene el tránsito y tenemos leyes y normas estrictas para convivir en una metrópolis como esa, normalmente nosotros decimos que es un lugar de orden porque vemos las estructuras, los pisos tienen ascensores, tienen escalera, los apartamentos tienen ciertas medidas, la puerta del apartamento es suficiente para que entre una persona del máximo alto que normalmente una es, o el estándar de altura, el estándar de anchura, la perilla a cierta altura para que todas las personas puedan abrir la puerta. Eso es como el orden que nosotros entendemos que es orden. Pero si uno se va a un desierto, o se va, que de hecho en el desierto del que habla la Torá no es un desierto que es arena y piedra. En realidad era un desierto, pero había un ecosistema en ese desierto. Entonces ahora, cuando nosotros vamos a un desierto y nos encontramos sin techo, nos encontramos sin agua corriente en las tuberías y nos encontramos que no tenemos refugio y nos encontramos que no hay carretera y nos encontramos que no hay como que forma, ¿verdad? Edificios, estructuras, carreteras, marcas, luces, sino que es un lugar donde tú caminas y no encuentras dónde. Por aquí, vamos, ¿por dónde? Por aquí, vamos a cortar esas matas y seguimos caminando. Entonces nosotros empezamos a pensar que ese lugar no es un lugar de orden porque no tiene las estructuras que nosotros nos formulamos y que la sociedad, el hombre, a través de su innovación y su inventiva y su poder creativo, pues diseñó para que podamos nosotros a vivir y habitar en un lugar en orden, según lo que nosotros entendemos que es orden. Cuando eso no está y nos encontramos en el desierto, entendemos que no hay orden. Y nos parece que no es un lugar de estructura. Pero le reto yo a usted a pensar. Cuando usted abandona una casa en un lugar desierto, digamos, en un bosque o en un desierto, vamos, abandona la casa en un desierto o abandona un vehículo en medio de la carretera y ese vehículo lo deja allí y no la recoge nunca. Y pasan los años y pasan los años. ¿Sabe lo que sucede, verdad? La naturaleza empieza a recuperar su lugar y empieza a volver. Lo que nosotros cortamos para poder hacer una casa o la carretera donde estábamos, la carretera que aplanamos todo, cortamos todos los árboles, pusimos una carretera y ahora había un carro ahí. Con el pasar de los años, todo vuelve a, vuelve de nuevo a su estado natural o su estado de orden. De hecho, yo escuché una historia, mi papá me contó hace muchos años, me viene a la mente ahora, mi papá me contó hace muchos años que hubo un proyecto muy grande que se llamaba la Carretera de las Américas, en la que querían unir desde México hasta Argentina, hacer una mega autopista que recorriera todos esos países hasta la Argentina. Y mi papá me cuenta que el proyecto fue abandonado cuando llegamos a las Amazonas, porque los trabajadores iban limpiando todo el Amazonas, ¿verdad? Iban limpiando la selva y según iban limpiando, iban colocando la tierra, iban aplanando y seguían más adelante millas y millas y millas. Pero como no es un proyecto que se hace rápido, ellos tenían que ir yendo. ¿Y qué pasa? Cuando ellos volteaban para atrás, la misma naturaleza había tomado de nuevo el lugar que ellos habían limpiado, habían aplanado, habían tratado de hacer la carretera. La misma naturaleza estaba tomando eso y abandonaron el proyecto porque decían, nosotros no podemos luchar contra la naturaleza. Recorremos 10, 20 millas
y cuando regresamos vemos que las carreteras se han levantado, las raíces de los árboles lo han roto y la maleza ha tomado otra vez su lugar. Porque ese es un lugar de orden, tiene un orden específico. Si nosotros vamos a un desierto, hay un ecosistema específico creado por el Eterno para que ciertos animales, cierta vegetación viva en ese lugar, ciertos tiempos de lluvia, ciertos tiempos de sequía, ciertos tiempos donde hay, donde viene y hay fuegos, hay incendios forestales. En los últimos años ha habido unos incendios forestales horribles desde toda California, en Brasil hubo incendios forestales, en Australia hubo incendios, en España hubo incendios, en Francia. Todos estos países hay incendios forestales. Muchos de ellos son creados por la mano del hombre. Por ejemplo, en Argentina arrestaron un montón, 15 personas, porque provocaron el incendio que hubo, no en Argentina, en Australia. El incendio que hubo en Australia fue creado por unas personas, pero normalmente estos incendios son necesarios y naturales porque la naturaleza misma requiere de que de alguna manera se elimine todo lo que es lo que no está produciendo para entonces comenzar de nuevo. Y la naturaleza tiene un orden. So, el desierto no es un lugar de desorden. Nosotros lo consideramos de desorden porque estamos acostumbrados a la estructura de la inventiva del hombre, del ser humano. Pero lo natural no es eso. De hecho, el Padre mismo, cuando estableció el jardín del Edén, él mismo estableció cada cosa y cada función de cada cosa. Los animales que eran comida, los animales que no son comida, las plantas, las semillas, las que todo lo estableció el Padre en orden. Y nosotros somos los que estamos tratando de cambiar ese orden. Ahora, cuando usted llega al Eterno, escúcheme bien, amado, lo que le pasó al pueblo de Israel. Él llega al Eterno, el Eterno lo amó, ama tanto a Israel. Vamos al segundo verso ahora de lo que acabamos de leer. Vamos a leer Números capítulo 1, dice, habló Jehová Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo, tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel, por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres de todos los varones, por sus cabezas. So, el padre viene y dice, aquí en este desierto, cuando entremos en el desierto, lo primero que voy a hacer es hacer un censo. Moisés, hazme un censo. Cuéntame a todos los varones. Cuéntame a todos por las cabezas. Y empieza Moisés a hacer un conteo. ¿Por qué Elohim hace un conteo precisamente en el segundo año que ellos están en el desierto? ¿Por qué Moisés hace, el padre le manda a hacer un conteo? ¿Acaso Jehová no sabía cada persona que estaba allí? ¿Acaso él no entendía quiénes eran los que estaban, los que salieron de Egipto? Elohim conoce todo y nos conoce a cada uno de nosotros. Cada cabello de nuestro cuerpo, el padre lo tiene contadito. Él sabe quiénes somos. ¿Y por qué entonces él mandó a hacer un censo y a nombrarlos por nombres, cabezas de familia? Específicamente de cada tribu. Están en el desierto, un lugar a la cual no están acostumbrados, porque acuérdense que ellos acaban de salir de Egipto, hace 2 años salieron de Egipto, y ellos van con esa mentalidad de Egipto. Egipto era una gran ciudad estructurada, todo, como les mencioné ahorita, todo, las calles, los edificios, todo era estructurado, y ahora ellos estaban en un lugar de los cuales ellos no estaban acostumbrados, pero el padre quiso asegurarse de quién era cada uno de ellos, y que usted o los que estaban allí se aseguraran de ser contados dentro del redil de Elohim Eterno. Ahora Elohim le dice a Moisés, cuéntamelos a cada uno, uno por uno, uno por uno. Y cada uno de ellos significaba algo importante para Elohim. Cuando Elohim primero llama a los líderes por nombre, por cabeza de familia, y lo llama por tribu, dice, él está queriendo decir, cada uno de ustedes son importantes para mí, cada uno de ustedes son parte de mi reino, y estando en el desierto, vamos a pasar por un desierto donde ustedes
No quiero que se me pierda ni uno de ustedes. Él los contaba y lo sabía. Es como cuando uno tiene un dinerito que lo está ahorrando y es bien difícil ahorrar ese dinero, pero usted lo ahorró y lo va contando y todos los días va y chequea y le pone uno más. Y ay, qué bueno, mira, aquí tengo todo. Como yo tengo gallinitas aquí en mi casa y los compré así chiquititos, amarillitos, bien bonitos los pollitos. Lástimo que un coyote entró y me mató un montón. Entonces, yo todos los días me levantaba, iba, contaba los pollitos. Yo tenía un aprecio por esos pollitos. Esos son los míos. Y los veía y los vi crecer. Y de chiquito así llegaron hasta ser unas gallinitas bastante grandes. Y todos los días me levantaba y, ok, sí, ahí están 8 gallinitas. Y había una gallina vieja que lleva como 5 años aquí conmigo. Llevaba. Como, ahí está la gallina vieja. Y esa era la que andaba por ahí cuidando las otras gallinitas. Y para mí eso era importante. Para mí ellos son importantes. Para mí ese redil que yo tuve en ese momento, pues, para mí era importante. Y por eso voy y los cuento. Y los sabios nos dicen que por la razón que Elohim los mandó a contar fue precisamente porque cada uno de ellos es importante. No fueron importantes. Es, al día de hoy, son importantes. Cada uno de ellos. Cada uno de ellos. Esa es la importancia. Fíjese el amor de Elohim. La semana pasada vimos algo bien importante. Si usted no vio el video de la semana pasada, me gustaría que fuera y lo viera de nuevo. Si lo vio y lo vea de nuevo y escuche esto. Elohim dijo que aun cuando ellos rompieran el pacto y se apartaran de él y él los enviara a las naciones, aún en esas naciones no se olvidará de ellos ni de la promesa, aun cuando lo hayan abandonado. Él dijo, yo no me voy a olvidar de ustedes. Imagínense el amor que tiene Elohim. Eso fue la parasha, la porción de la semana pasada, el capítulo 26 de Levítico, de Vayikra, el penúltimo capítulo. Elohim hizo esa promesa y ahora en este primer capítulo está diciendo, vamos a contarlo uno por uno. Él tiene los cabellos de tu cabeza, cada uno de ellos contados. Él sabe quién eres. Y él quiere que tú te hagas parte y que te unas a la cuenta, que sepas a dónde estás y que sepas que él tiene cuidado de ti y que él está buscando la manera de acercarse, de abrazarte y tener cuidado de ti. Eso es lo que él quiere, el Eterno. Acercarse, abrazarte y tener cuidado de ti. Y por eso todos los días él se levanta y mira, ahí está. Ahí está, mira, ahí está mi hija, ahí está mi hijo. Los tengo contaditos a todos. Yo sé, mire, Elías dijo, Elías, el profeta Elías, capítulo, el segundo libro de Reyes. Elías sale y dice, mira, Señor, todos te han abandonado. Nadie quiere saber de ti. Solamente quedo yo. Y el padre le dijo, pero ve acá, ¿con quién te dijo a ti eso? ¿Por qué tienes miedo? ¿Qué haces escondido en esa cueva? ¿Tú no ves que yo tengo reservadas? Y dijo un número específico, 7,000 rodillas. Específicamente tengo 7,000 rodillas que no se han doblado ante Baal. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que nadie me quiere? Yo los conozco, yo sé quiénes son. Así Pablo también lo dijo en el capítulo 7, en el libro de Romanos. Pablo también dijo, el capítulo 11 de Romanos, Pablo también dijo, yo me he reservado, porque el Padre mismo se ha reservado 7,000 rodillas que no se han doblado ante Baal, no se han doblado ante el mundo. Que cuando el padre le dijo, vamos para el desierto, te voy a llevar a un lugar donde yo voy a poder hablar contigo y voy a poner las palabras que yo te di en completo orden. Te voy a enseñar a poner esas palabras en orden. Te voy a el libro de números específicamente. Usted oye el libro de números y qué vamos a estudiar en ese libro. La cantidad de números que tenía el pueblo de Israel, cuán grande era el pueblo de Israel, los nombres de cada uno de ellos, como que no me suena, me suena un poco aburrido. Pero si tú le dices, mira, voy a estudiar el libro de números porque te voy a contar la historia de cómo ellos, después de recibir la Torah,
comenzaron a caminar la Torá en el desierto y a poner las palabras en orden, a colocar las palabras que Elohim les dio en orden. El desierto no es un lugar de muerte. El desierto no es un lugar de pérdida. El desierto no es un lugar de abandono. En el desierto, Elohim nos lleva, pero no porque nos abandona. Él nos lleva porque nos va a decir, ok, aquí es donde tú vas a poder agarrar este canvas, este desierto, que es un canvas, y vas a tomar mi Torá y la vas a empezar a poner en práctica. A veces nosotros pasamos por desiertos en las cuales pareciera que estamos pasando por un caos, pareciera que estamos pasando por un lugar que es para destruirnos, pareciera que no hay vida, pareciera que en el desierto no hay provisión, no está la estructura de la que tú estás acostumbrada o acostumbrado. Pero es que yo no estoy acostumbrado a esto, yo estoy acostumbrado a que el Elohim me responda a todas mis oraciones, yo estoy acostumbrado a que si yo necesito algo, yo voy y trabajo y lo consigo, yo no estoy acostumbrado a que nadie me dé nada. Yo no sé si alguno de ustedes que esté allí lo sabe, pero muchas veces nosotros tratamos de decirle a Elohim lo que nosotros estamos. Yo estoy acostumbrado a esto y me gustaría que tú lo hicieras así. Y el padre le dice, vamos para el desierto. ¿Cuál es esa estructura que tú te has formulado? Te formulaste una estructura de cierta forma y de cierta manera en la que te sientes seguro. En la que, ok, si pasa algo, pues estoy seguro. Si alguien viene, yo sé lo que tengo que hacer. No tengo que depender de nadie. No tengo que esperar por nadie. No tengo que. Piensa bien por un momento. Nosotros nos creamos estructura. De repente el Padre nos llamó a las raíces de nuestra fe. Empezamos a ver que todo lo que aprendimos, todo lo que nos dijeron, todo lo que hablaron y vivimos en la religión tradicional, todo lo que nuestros pastores, maestros, ministros, profetas, sea como se llame, nos enseñaron, porque lo sentiste, lo viste, lo viviste y es tu experiencia. Y como es tu experiencia, eso no lo puede tocar nadie. Muy bien, chévere, good for you. De repente el Padre te llama y te dice, ok, esa experiencia fue buena, yo te voy a llevar al desierto donde vamos a ordenar todas esas experiencias que tú viviste, todas, un poquito aquí, un poquito allá, una palabrita, un mandamiento aquí, otro acá, aquí este no. Y te fuiste detrás de otros baales, otros señores, y te perdiste tras otros líderes, tras otros sistema de pensar. Toda esa estructura que nosotros nos formulamos religiosamente, ahora el Padre nos trae las raíces hebreas de nuestra fe, y entonces empezamos a pensar, ¿qué era lo que yo estaba haciendo? Dios mío, Padre, y fue buena la experiencia porque pasaron cosas buenas. Es como toda ciudad, las ciudades son buenas, las ciudades, los edificios, cabe mucha gente. Y el vecino no se mete con el otro y estamos ahí cada quien en su cubículo. Piso 5, edificio 2, apartamento 502. Vivía yo allá en Caricuá. Ya no vivo ahí. Le doy la dirección porque ya no vivo ahí. Ni ninguno de mi familia. Se bañaba urbanización Caricuá, sector UD7, bloque 12. Quinto piso, apartamento 502. Me acuerdo que era aquello que vivía. 502. Sí, por ahí, 502. Allí yo vivía, no importa, es una estructura. Ahí vivíamos 5 familias en ese piso. Y en el otro piso, 5 familias más. Y todos estábamos felices porque todo era bien. De repente el Padre rompe el nido. ¡Sas! La religión nos hace encajonarnos en un cubículo. Los de la primera fila son los más importantes. Y como no hay más puestos en la primera fila, nos vamos a la segunda. Y los menos importantes son los más asustados, que se sientan a la última parte de atrás. Y los que están más o menos comprometidos, no les importa dónde sentarse. Pero siempre entran tardecitos, se tienen por el ladito. Y después que está ahí, termina el servicio, sale por la puerta de atrás y no hablan con nadie. Esa es mi estructura religiosa. Cada domingo voy a ir a la iglesia y el Padre de repente te dice, hey, te voy a enseñar un camino más elevado, te voy a enseñar algo
No que aquello es malo, ¿ok? No estoy diciendo, no critico aquello, aquello no es que sea malo, es que hay un camino más elevado. Hay un desierto, hay un midbar, donde Elohim va a poner davar, la palabra, en orden. Cada cosa. ¿Tú te acuerdas que tú aprendiste tal y tal y tal cosa? Sí, me acuerdo, y ese es mi sistema de creencias. Ok, vamos a cambiarlo. No es que lo vamos a cambiar, vamos a ponerlo en orden. Vamos a ver cómo es que va la cosa. Yo creo que nosotros debemos querer ir al desierto. En el desierto el Padre nos va a dar nombre. En el desierto el Padre nos va a dar identidad. Cada una de las tribus tenían su nombre, su identidad. Números capítulo 1, verso 4. Y estará con vosotros un varón de cada tribu, cada uno jefe de la casa de sus padres. Y estos son los nombres que van a estar allí. Y ahí empezó a nombrar todos los nombres. El verso 45, verso 44 dice, estos fueron los contados, los cuales contaron Moisés y Aarón con los príncipes de Israel, 12 varones, uno por cada casa de sus padres. Identidad, identidad. En el desierto encuentras cuál es tu identidad. Amado, a veces pasamos por situaciones y nosotros lo único que hacemos es llorar y las lágrimas no nos permiten ver que el Padre está ordenando ciertas cosas para entonces encontrar nuestra identidad, nuestro lugar, a qué pertenecemos. ¿Cuál de las tribus de esas pertenecerás tú o yo? ¿Cuál de esas tribus nos identificaremos? Después de esto, el Padre viene y dijo, ok, toda esta gente son 603,000, creo que, si mal no recuerdo. 603,550, estas son todos. Pero hay alguien que no contamos. ¿Qué pasó? Que aquella gente no los contaron. ¿Por qué no contaron a los levitas? ¿Alguien se acuerda? Porque los levitas decidieron no rendirse delante o adorar el becerro de oro. ¿Se acuerdan del becerro de oro? Pues ellos decidieron no adorarlo y ellos se unieron a Moisés en mantener la identidad de Elohim eterno. Él es nuestro Elohim y él es el que nos sacó de la tierra de Egipto. Y ellos pues se les dio un privilegio que se suponía que era para cada primogénito de cada tribu, eran los que iban a servir a Elohim y los que iban a estar en el templo y se iban a encargar de todo lo que tiene que ver con el templo. Pero como ellos no, como hicieron el becerro de oro y cayeron en aquel pecado, el Padre vino y escogió a Leví. Dijo que okay, yo había dicho que íbamos a escoger los primogénitos, pero vamos a hacer algo. Todos los hijos de Leví, los levitas van a ser mis primogénitos. O no mis primogénitos, como mis primogénitos. Porque el primogénito se suponía que era Rubén. Después la primogenitura pasó a José. De José pasó a Efraín y Manasés. Y así se volvió un problema. Pero ese no es el punto que quería llegar. Solamente quería hablarles de eso porque es parte de lo que trae nuestra porción. Lo importante de lo que tenemos que ver es la identidad con la cual nosotros en el desierto llegamos, nos encontramos y logramos identificarnos. Quiero que se fijen en algo que el Padre hizo bien importante, ¿ok? Cuando hicieron el conteo, mire cómo hicieron el conteo. Cada uno de ellos, el capítulo 2 de Números, dice, los hijos de Israel, habló Jehová a Moisés y Aarón diciendo, los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, cada uno de ellos junto a su bandera. ¿Qué quiere decir para nosotros, amados? Ya no me queda mucho tiempo, pero en lo que me queda de tiempo, ¿qué quiere decir esto? Elohim está diciéndote a ti, amado hermano, amada hermana en el eterno, a ti, ustedes que han considerado el servirle a Elohim y conocer sus preceptos y vivir conforme a sus mandamientos
que tienen el testimonio de Yeshua y que nosotros nos hemos identificado con el pueblo de Israel por medio de Yeshua, por causa de que Yeshua es judío y vino para el pueblo de Israel y ahora abrió la puerta para nosotros que estamos lejos. Y entonces nos hace entrar a esto. Nos hace entrar a su pueblo y nos hace ser parte de su heredad. Cuando Elohim dividió las tribus y cuando él asignó a cada tribu, le asignó un estandarte, una bandera para cada uno de ellos. Y entonces nosotros que estamos llegando de las naciones y que estamos viniendo, no podemos pensar en que tenemos una relación o una, si se quiere, una religión aparte, o que tenemos una relación aparte. Vamos a decirlo así para no entrar en muchos detalles psicológicos. Nosotros no tenemos una relación aparte del pueblo de Israel con Elohim eterno y todopoderoso. Podría ser que nos consideramos nosotros en nuestra psiquis y en nuestra mentalidad, nos consideramos otro pueblo. He aquí yo tengo otras ovejas del rebaño. ¿Se acuerdan que Yeshua menciona eso? Que somos otro pueblo y que la relación de Israel es Israel y esa es su relación con él. Pero nosotros somos la iglesia y ellos son Israel. Eso es un error. Pablo mismo en el capítulo 11, vamos a buscarlo rapidito en la Biblia. Mira lo que dice Pablo en el capítulo, o Rab Shaul en Romanos, capítulo 9. Dice, en verdad, verdad digo en el Mesías y no miento. Romanos capítulo 9, verso 1 en adelante. Mi conciencia me da testimonio en el Ruach HaKodesh, en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, quiere decir, separado del Mesías, por amor a Yeshua, por amor a mi pueblo, a mis hermanos. Acuérdense que Pablo era un israelita, fariseo de fariseo, benjamita, de la tribu de Benjamín, ¿ok? Hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo irreprensible, decía Pablo, Filipenses capítulo 3, ¿verdad? Dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado del Mesías por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son, mire, israelita, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino el Mesías, el cual es Elohim sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Amén y amén. Ahora, no, dejemos el dedito pegado ahí. Él está diciendo, yo quisiera hacerme anatema por mis hermanos, los cuales son, las promesas, los pactos, el servicio, todo eso, ¿verdad? Ahora mire más adelante lo que dice en el capítulo 11. Digo pues, está conmigo, está buscando la Biblia, Romanos capítulo 11, dos páginas más adelante. Digo pues, ¿ha desechado Elohim a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham y de la tribu de Benjamín. Verso 2. No ha desechado Elohim a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice Elías de la Escritura? ¿Cómo invoca a Elohim contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? ¿Pero qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así que también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogidos por ser agradables, escogidos por gracia. So, ese es el pueblo. Esos son los contados. Cada tribu tiene su bandera. Y nosotros somos los que añadimos a ese pueblo. Nos colocamos bajo su bandera. Nosotros somos los que buscamos la identidad.
¿Qué quiere decir? Que vamos, identidad no quiere decir que nos tenemos que ver como ellos, que tenemos que vestirnos como ellos, o que tenemos que caminar o guardar todas las tradiciones que como pueblo ellos tienen. Eso no significa eso, sino que me identifico con que tú eres el pueblo de Elohim y tu Elohim es mi Dios. Tu Elohim será mi Elohim. Tu pueblo será mi pueblo. Donde tú vayas, yo iré. Donde tú mueras, yo moriré. Como Ruth. Ruth se identificó con Israel, pero Ruth era obvio que era moabita. Todo el mundo sabía que era moabita. ¿Por qué todo el mundo sabía que era moabita? Porque ella tenía una cultura diferente a la cultura de Israel y de su suegra. Eso no significa que trajo su cultura con todos sus pecados y las cosas a la idolatría. Significa que aun cuando, por ejemplo, en mi caso, yo soy venezolano, pero criado en Puerto Rico, y a mí a veces se me va el acento para Venezuela y a veces se me va el acento para Puerto Rico, y la gente como que lo piensa, ¿será puertorriqueño? ¿Será? No sé, está por ahí, o venezolano. No. Entonces, me acuerdo un hermano que amo mucho, que la esposa me está viendo, que se paró así y le daba codazo a la mujer la primera vez que yo en la iglesia, este venezolano, este, cállate, le decía ella, y este venezolano, este venezolano, no que fuera nada malo, ¿verdad? Digo yo, pero no lo usen contra mía. Yo soy más hebreo que venezolano ahora. So, mi cultura venezolana me hace, si voy a casa de mi amigo y me dice, mira, si vienes para casa, tráete las arepas. ¿Qué yo hago? Llevo arepas. No llevo arepas de cerdo, ni de camarones, ni nada que ofenda la cultura de mi pueblo, del pueblo de Israel, ni tampoco que ofenda a mi Elohim, pero guardo mi cultura y guardo mis cosas que son agradables ante el Elohim. Y le digo, esto es lo que yo traigo desde mi nación, desde mi pueblo. Y todas las Zacarías capítulo 14 y las naciones que no suban a adorar en la fiesta de tabernáculo. ¿Qué quiere decir? Esas naciones que estaban allá eran judías, ¿no? Son naciones que vienen a adorar a Elohim. Y cuando van a entrar, hay rituales de pureza, hay cosas que no se pueden hacer, pero preservamos todas aquellas cosas que son hermosas y lindas, que me recuerdan de mi tierra linda, y las traigo delante de Elohim. Mira lo que nosotros hicimos con esta tierra. Digo, ahora no le lleven nada de Venezuela. Hace falta arreglar unas cosas. Lleven el corazón de los venezolanos, que son lindos y que los amo, y que cuánto anhelo yo ir a mi país de vuelta. Voy a terminar con esto. Vaya conmigo a Ezequiel 47 y terminamos con esto. Cada uno con su bandera. Hay otro verso más hermoso en el libro de Cantares. Déjame ver si lo consigo rapidito. Cantares. Capítulo, creo que es el capítulo 3. El verso 3. Que dice, su bandera sobre mí es amor. Ese no me acuerdo ahora, pero no importa. Bueno, después lo busca, esa asignación, búsquela. Después, es que lo leí hoy, después se me fue donde estaba el verso. El Ezequiel, capítulo 47. Ezequiel capítulo 47. Vaya a la Biblia. Ruiz, Víctor, gracias por preguntar. Víctor pregunta, no tenemos que seguir tradiciones. Eso es importante, saber diferenciar entre lo que es una tradición y lo que es un mandamiento. El énfasis que yo di en cerca de no seguir tradiciones no significa de que no hagamos lo que ellos hacen, porque si el pueblo de Israel ha llevado haciendo lo que ellos hacen por 4,000 años, y hay tradiciones hermosas que te acercan y al mandamiento y que te ayudan a expresar de mejor manera la adoración a Elohim, porque ellos lo llevan haciendo por tanto tiempo, pues entonces nosotros podemos adoptar cosas de ellos. Lo que me refiero yo es que no abandonemos lo que nosotros somos, nuestra identidad. Porque cuando dice Pablo, Rab Shaul dice que en el Mesías ya no hay griego, no hay judío, no hay mujer, no hay hombre, no hay gentil. Él no está diciendo que todos ellos se convirtieron en un en judío estrictamente, porque no hay diferencia entre ninguno de ellos. Pero, por ejemplo, no hay judío ni gentil, ¿verdad? No hay griego. No hay mujer y hombre. So, el hombre deja de ser hombre para ser mujer, o la mujer deja de ser mujer para ser hombre, para poder servir a Elohim, porque somos uno
y no hay diferencia en Elohim. No, cada cultura y cada individuo mantiene su cultura. Y no, pero traemos al reino de Elohim, a la ciudad de Elohim, traemos lo que somos nosotros, cómo somos nosotros, y lo que son tradiciones del pueblo de Israel, que son hermosas y que nos aplican y que pudiéramos usarla porque es una forma de identidad. Lo hacemos, no estamos obligados a hacerlo porque son tradiciones, estamos obligados a guardar el mandamiento, pero no las tradiciones. Y créanme, yo guardo muchas tradiciones del pueblo de Israel que las he adoptado para mí. No son mandamientos, pero me gustan, son lindas. Hoy mismo recibí un paquete de Israel que mandamos a buscar, de muchas cosas que nos ayudan a crear un ambiente en mi casa que me identifica con el pueblo. Pero no estamos obligados a hacerlo. Es lindo, pero no estamos obligados. Mire lo que dice aquí en el libro de Ezequiel 47, espero que lo tenga ya. ¿Lo tiene ahí? Dice de la siguiente manera, al final. Repartiréis, verso 47, 21, repartiréis pues esta tierra entre vosotros según las tribus de Israel, según el estandarte de cada tribu. Vamos a ir repartiendo. Y echaréis sobre ella suertes por heredad, para vosotros y para los extranjeros que moran entre vosotros, que entre vosotros han engendrado hijos, y los tendréis como naturales entre los hijos de Israel. Echarán suerte con vosotros para tener heredad entre las tribus del reino de Elohim. Cuando venga el establecimiento del reino de Elohim, miren, Elohim va a tener sus tribus y las va a distribuir, y los extranjeros vamos a poder venir y habitar entre ellos, y vamos a echar suerte para saber en qué tribu nosotros podemos vivir. Y mira lo que dice: en la tribu que morare el extranjero, allí le daréis su heredad, ha dicho Jehová el Adón. El estandarte de Israel es lo que tiene que hacer que nosotros tengamos esa identidad. El estandarte de Israel. Tenemos que identificarnos con el pueblo, identificarnos con Elohim. Tenemos que levantar esa bandera en cada una de nuestras casas, identificarnos con Israel, porque así el Padre nos cuenta uno por uno, cada cabecita. De hecho, el contar se cuenta por la cabeza. Va contando el Padre cada cabeza, cada uno de nosotros, según nosotros nos vayamos identificando con el pueblo de Israel, nos vamos identificando con la nación, con aquellos que adoran a Elohim eterno y todopoderoso, con aquellos que decidieron abandonar sus baales, que decidieron, donde nos llamaban que no éramos hijos de Elohim, cuando nos llamábamos que no teníamos esposo, que éramos esposos de otro. Él nos va a cambiar y nos va a añadir y va a decir: ahora vas a ser llamado esposo mío. El libro de Oseas capítulo 2 nos habla bien claro de eso. Lo Aní. Vamos a buscarlo para terminar. Iba a terminar con eso, pero quiero buscarlo. Esta es la parte de la Haftará. Son por encimita nada más un poquito. En el libro de Oseas capítulo 2. Lo leímos en estos días, ¿se acuerdan? Decid a vuestros hermanos a mí y a vuestras hermanas Ruama, contended con vuestra madre y contended porque ella no es mi mujer ni yo su marido, aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos, ¿verdad? Verso 19, brinque, Oseas capítulo 2 verso 19. Y te desposaré conmigo para siempre, y te desposaré conmigo en justicia, en juicio y en benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. En aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos, hierro, y ellos responderán a la tierra, y la tierra responderá al trigo y al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel, y la sembraré para mí en la tierra. Y tendré misericordia de lo ruana y diré a lo a mí, tú eres pueblo mío, y él dirá Elohim mío. Mire, en el primer verso dice, decía a vuestros hermanos a mí
y a vuestras hermanas Ruama. Y ahora en el final dice, y les diré, tendré misericordia y de Lo Ruama y de Lo Ammi. Lo Ruama y Lo Ammi. ¿Qué quiere decir? Lo significa no. So, a mí primero era sin pueblo y sin marido. Y ahora dice Lo Ammi, que dice no está sin marido y no está sin pueblo. So, nosotros que estábamos lejos de del reino de Elohim, el padre dice, ahora yo te voy a amar. Yo seré padre tuyo y yo seré tu Elohim. Yo seré tú como tu esposo. Yo seré parte, yo te haré parte de mí. Ok, so, en resumen, amados hermanos, 30 segundos más. La parashá de Bamidbar tiene dos partes sumamente importantes. Primero, tenemos que reconocer y entender que los desiertos no son lugares de desorden, son de orden, donde la palabra que Elohim ha hablado a nosotros en el desierto se coloca en orden. Y eso lo vamos a ir viendo cuando estudiemos este libro. Y segundo, el Padre los contó a cada uno y los dividió por tribu y los puso cada uno bajo su estandarte. Cada tribu bajo su estandarte. Y nosotros, como naciones, nosotros como pueblo que nos acercamos a Elohim, que nos acercamos al pueblo de Israel, debemos colocarnos bajo ese estandarte. Tenemos que ir y ser parte de eso y ser identificarnos con el pueblo de Israel, ser parte. Estamos pasando por un desierto y en la medida que vamos por ese desierto, tenemos que ir acomodándonos y siendo parte de y organizándonos de tal manera que seamos parte del pueblo, que seamos identificados con el pueblo que tiene el testimonio de Yeshua, guarda los mandamientos, el pueblo de Israel. Gracias, amados, hasta aquí nuestro programa. Hoy en vivo, los que nos pudieron ver, ahora cuando se publique seguramente, pues otros más pues, van a poder verlo después de hacer sus oraciones del Shabbat. Gracias por estar con nosotros. Espero que lo haya disfrutado. Si tiene algún comentario, alguna duda, alguna pregunta, por favor, escríbamelo y déjemelo saber aquí mismo en los comentarios del programa, o me lo puede escribir a nuestro email, el email del pastor, pastor@casadeisraelyara.com. El email es pastor Gabriel@casadeisraelyara.com y esperamos que nos podamos ver pronto. Hay muy buenas noticias, hay cosas sucediendo bien hermosas y creo que las cosas van a empezar a cambiar mucho antes de lo que pensábamos aquí en la Florida. So, gracias por estar con nosotros, que Jehová les bendiga y les guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Que Jehová torne su mirada hacia ti, halles gracia en sus ojos. Que Jehová tenga misericordia y os otorgue shalom, paz.